¡No podemos contenerlos! ¡No, no, no! ¡Son demasiados! Yeah.
Cumpliendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta. ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! Al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad, supo que no era una señal de los dioses. ¿A qué viene esta traición? Fijando su objetivo en el brillante horizonte, Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Pero allí había algo más de lo que jamás pudo imaginar. La oscuridad, Morfeo, el dios de los sueños, despertó en un mundo donde él, y solo él, tenía poder. La tierra estaba siendo cubierta lentamente por una niebla negra que engullía todo lo que tocaba. Ayuda!
poder de Morfeo afectó incluso a Kratos, ya que a él lo acosaba una extraña melodía.